Muy bien, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con el curso. Por ahí estaba viendo de que se están organizando para ver si pueden continuar con el siguiente nivel, ¿verdad? Me agrada mucho de que traten de salir adelante con esta herramienta. Que se está volviendo, bueno, ya se volvió quizás la herramienta más próxima para cuando nosotros nos desempeñamos dentro de un trabajo. El día de ahora vamos a aprender lo que es la herramienta buscar y reemplazar, que se vuelve muy útil cuando trabajamos y manejamos grandes cantidades o inmensas cantidades de datos para poder hacer algún tipo de modificación y cambios. Pero antes que todo, quizás unos avisos parroquiales, ¿verdad? Perdón, el curso estaba diseñado para terminarse el día de mañana, pero si ustedes recuerdan, tuvimos un asueto el día 7 de julio por motivo de los Juegos Centroamericanos, y tuvimos un pequeño inconveniente un lunes que cayó una gran tormenta que se imposibilitó poder brindar la clase. Entonces, nosotros, debido a esas dos clases que tenemos pendientes, estaríamos finalizando el jueves 20. Ya con esto, el jueves 20 ya vamos a revisar, porque sinceramente no he terminado de revisar. Ya ustedes tendrían que tener plataforma, ya toda su asistencia con la ponderación mínima, etcétera, etcétera. Ya que una vez finalizamos el curso, vamos a tener un poco ahí de contacto por medio del grupo, ¿verdad? Pero igual yo me tengo que desligar del grupo porque son una infinidad de grupos a que me agregan. Y dos, porque en su momento se tienen que cerrar, ¿verdad? Entonces, para que no se alargue el proceso, muchas veces los estudiantes o los participantes se molestan mucho porque se tardan mucho en darle los diplomas, ¿verdad? Pero muchas veces no comprenden o no tienen la prudencia o la empatía de que se da debido a que no se complementan las plataformas, la información que se solicita en su momento no se manda completa, o en todo caso, pues los minutos de asistencia no les cuentan. Entonces, eso es una parte, y ahorita vamos a ver cómo vamos con la plataforma. Para estar... como les digo, completo, porque se van a dar cuenta que aquí en un cerrar de ojos vamos a estar ya en el día jueves, ¿verdad? Otra vez esperando el fin de semana, y van a querer correr con el desarrollo de esa actividad. Muy bien, según esto ya tenemos un nivel de respuesta bastante bien, aceptable. Digamos, Fernando Gonzalo está pendiente el homework 4, ¿verdad? Ya estamos quizás a una semana, pues, o menos de una semana, sería bueno que lo logremos avanzar, igual que Gustavo, Jennifer, que creo que quedó pendiente, Josué tiene un 33% de avance, ya Reinita logró complementar al 100%. Y la otra Reinita tiene 66%, o sea, es decir, ya casi estamos completos, a excepción de algunos compañeros que me imagino que la llevan un poquito dosificada, ¿verdad? También se vale, siempre y cuando el último día ya lo tengan completo, pues no hay problema. Pero igual, por eso es bueno los seguimientos, los felicito mucho porque le están poniendo el compromiso, como les digo. Para mí este es el segundo curso que yo trabajo con la institución ANDA y me han dejado un buen sabor de boca. Creo que han sido de los mejores grupos que he tenido en temas de participación, en temas
de asistencia y sobre todo la parte de la plataforma, ¿verdad? No hay que andar, como dicen por ahí, acarreando mucho al rebaño para que se pueda orientar. Muy bien, les voy a compartir ahorita la hoja que vamos a utilizar para todos aquellos que siempre están llevando de la manera paralela la parte práctica y la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Para mientras le mando la hoja, le voy a llenar para que me llene la encuesta. Y por acá le voy a poner. Bien, ahorita se las mandé. Me hacen el favor de descargarla y una vez descargada me validan cuando tengan descargada la hoja, me valida la encuesta de Excel, de acá, lo que están llenando, ¿verdad? En WhatsApp. ¿Todo bien, jovencitos, jovencitas? ¿Todo bien? ¿No hay problema? ¿Cómo estamos de fin de semana? ¿Salieron a pasear? Siento un poco callado hoy. Bien, el objetivo es que ustedes puedan utilizar la herramienta Buscar y Reemplazar y que se les facilite lo que es buscar datos y hacer cambios masivos. Muchas veces necesitamos hacer algunos cambios, pero ese nombre o esa palabra se repite en tantos campos o en tantas celdas, que hacerlo de manera manual se volvería un poquito, o se vuelve mejor, se vuelve bastante ineficiente y sobre todo consume mucho tiempo. Entonces, bueno, por lo menos yo vengo insistiendo, ¿verdad? Vengo insistiendo de que al final de la vida lo que uno más valora es el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ahí andamos, como decirles, valorando terminar rápido las acciones o las actividades para poder tener un poquito de tiempo aquí, un poquito de tiempo allá. Una de las formas de volvernos eficientes o ser productivos en Excel es aprovechar la cantidad de clics o la cantidad de movimientos que hacemos al momento de estar trabajando con él. Entonces, acá en las tablas, en el ejercicio, tenemos una base de datos real, por cierto, de una de las aplicaciones que hicimos en su momento. Le he querido capturar para que vea que en Excel se puede manejar infinidad de datos. Cuando en Excel se comienza a llenar demasiado datos la tabla, se vuelve más lento el tema del Excel, fíjense, para cargarlo, para abrirlo, para hacer algún cambio, guardar un cambio, se vuelve bien lento. Entonces ahí es donde tenemos que ocupar otras herramientas que se llaman, por ejemplo, Power BI. Y se me escapó el nombre de una herramienta que transforma los datos a un formato menos pesado. Entonces, por lo menos acá teníamos el registro de
¿cuántos meses? 3 meses aproximadamente, y solo en 3 meses se habían creado casi los 500 datos. O sea, tener una base completa de esto llena al año implica una buena cantidad de información o una máquina que tenga una buena memoria. Entonces, sobre esta base de datos vamos a trabajar, y ustedes notaron el tiempo que yo me tardé en recorrer la tabla, o sea, para subirla y para bajarla, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender acá, prácticamente una especie de herramienta que nos permita ir navegando en los diferentes datos que tenemos. La herramienta buscar y reemplazar, dependiendo la versión que tengamos, se va a encontrar en el submenú edición del menú inicio. Y la tenemos como buscar y reemplazar. Ambas se manejan en la misma ventana, solo que buscar, como dice la palabra, es buscar, ¿verdad?, un dato en específico. Tomen a consideración que cuando nosotros buscamos datos en Excel, muchas veces la forma en que lo digitamos sí influye para poderlo encontrar. Muchas veces porque está escrito malo, por decirles algo, que escribiéramos Elena con H y lo estamos buscando sin H, quizás puede haber una alta probabilidad que no lo podamos encontrar porque no está bien escrita la palabra. O podríamos encontrar un similar, es decir, como Elena, ¿verdad? Lo único que cambia es la palabra H, podría encontrar Excel lo que continúa como Elena sin H y podría dar un resultado. Pero a veces da resultados, a veces no. Y la herramienta reemplazar lo que hace es, nosotros le damos la instrucción de búsqueda. Quiero que busque, por ejemplo, el nombre de Mabel. Perdón, que busque el nombre de Reina, por ejemplo. Y una vez se encuentre el nombre de Reina con I latina, lo vamos a reemplazar por el nombre de Reina Y, ¿verdad? Ese se llama. Entonces, hace una búsqueda y luego hace un cambio, ¿verdad? Lo podemos hacer de uno por uno o lo podemos hacer de una manera conjunta. Entonces, acá vamos a aprender dos partes, ¿sí? Vamos a aprender la herramienta buscar y reemplazar. Como les decía, miren, al darle clic, me habilita la función buscar, y dentro de la misma ventana o en el mismo comando me habilita la función buscar reemplazar. Dependiendo de lo que queramos hacer, así va a ser como lo que queramos encontrar. Y la otra que vamos a aprender es ir a. ¿Sí? Nos vamos a ubicar, digamos que si tenemos ya una referencia marcada, digamos que ya sepamos a dónde se encuentra, podemos utilizar esta herramienta o en su versión mejorada ir a de manera especial, ¿verdad? A notas, a buscar notas dentro de toda la base de datos o dentro de una celda seleccionada, un rango de celdas seleccionadas, buscar celdas en blancos y así sucesivamente. Ya vamos a ir descubriendo las características principales de estas dos herramientas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, quizá lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es que por favor logren identificar la herramienta buscar. Le dan clic en buscar, se van a dar cuenta que les activa, ya sea buscar y reemplazar, y recibimos instrucciones para posteriormente comenzarla a utilizar, ¿verdad? Ahorita solo identifíquenla, me validan y podemos comenzar a trabajar. Trátenla de ubicar, por favor, y me lo validan con el pulgar. Muy bien, creo que voy a continuar con esta parte. Bien, vámonos a la hoja de ejercicios, acá. Y tratemos de descubrir qué es lo que ocurre. Vean, cuando le doy buscar, acá tengo una palabra,
O sea, aquí, perdón, acá tengo en la acción buscar, tengo donde voy a digitar el nombre o lo que yo quiero buscar. Podemos buscar, digamos, por tipo de datos, información que le podemos dar, pero ya lo vamos a descubrir. Vamos ahorita a basarnos en la vamos ahorita a presentar la parte básica. Cuando estamos buscando, tenemos las opciones siguientes. Vean, podemos buscar dentro de la hoja o dentro de todo el libro. Sabemos o hemos aprendido de que la hoja es como las pestañitas que tenemos dentro de un archivo de Excel o dentro de un libro de Excel. Es decir, que si yo aquí le doy la instrucción de buscar solamente dentro de la hoja, solo lo va a hacer en la hoja que tengo seleccionada. Es decir, ahorita en la hoja que se llama ejercicio. Si yo le doy libro, va a buscar el nombre o va a buscar la palabra o la que yo quiera buscar, el dato, en todas las hojas del libro. Es decir, probablemente se encuentre en portada, tabla, ejercicio o hoja, u hoja 1. Lo usualmente es comenzarlo a buscar en las hojas. Luego dice, si quiere buscar por filas, esto es, por ejemplo, por filas y por columnas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos buscar el nombre de una persona. Por ejemplo, buscáramos a Gustavo. Entonces, lo que va a hacer, como cuando le demos buscar, va a encontrar el nombre de Gustavo, porque se va a ir de izquierda a derecha. Una vez, si el nombre de Gustavo, digamos que se encontrara repetida varias veces, lo encuentra, o que hubieran varias personas que se llaman Gustavo, lo encuentra, pero va buscando de manera horizontal. Cuando le damos al siguiente Gustavo, a buscar al siguiente, si hay otra celda con el nombre Gustavo, se va a barrer siempre de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Como que fuera una máquina de escribir, izquierda a derecha. Si yo le pongo por columna, va a comenzar a buscar, como lo dice, de manera vertical, a buscar Gustavo, se va a detener en la primer Gustavo que encuentre, le damos siguiente, va a buscar el siguiente, y así se va a ir moviendo de manera vertical o columnar. Y el otro es horizontal, que aunque no lo crean, a veces genera, o sea, esos microsegundos que a veces tenemos, genera ineficiencia porque se tarda, ¿verdad? Se tarda bastante. Entonces tenemos la fórmula de la búsqueda. Luego tenemos, vean, buscar en. Si le dejo fórmulas, si le dejo la opción fórmula, él va a buscar palabras, letras o números que estén en una fórmula, dentro de una fórmula. Es decir, que si yo tengo en una celda, por decirles algo, sumar C5 hasta C25, y yo le digo buscar en una fórmula a donde se encuentre el carácter C5, él va a ir a buscar a las celdas que tengan una fórmula y que tengan la condición C5. Si existiera una celda, pero solamente es texto, que diga C5, no lo va a tomar en cuenta porque él no está buscando en la celda. Está buscando dentro de las funciones o de las fórmulas. ¿Me he explicado con esa parte? ¿Se ha logrado comprender? Bien, y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si le damos valores, ahí sí va a buscar en la celda. Si yo quisiera buscar C5, me va a ir a buscar una celda donde se encuentre digitado C5 o tenga una coincidencia, por decirle algo, que pusiéramos C5, la palabra plataforma, ¿verdad? Por alguna razón llevaba C5, plataforma. O que buscáramos el nombre plata, ¿sí? O la palabra plata. Y si una celda dice plata, lo va a encontrar. Si una celda dice plataforma, como está dentro de lo que yo estoy buscando, ¿verdad? La palabra plata, y como plataforma lleva esas cuatro letras, lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es parte de la búsqueda que está haciendo. Pero lo busca solo en celdas ya digitadas.
luego las notas y los comentarios. Algunos, dependiendo de la versión, solo tienen notas y en otros ya tienen comentarios. Es decir, si yo pongo una nota a la celda, va a ir a buscar información a la nota. Si yo pongo un comentario a la celda, va a ir a buscar esa información a la celda. Es decir, esto, vean, cuando le doy clic derecho, aquí dice un nuevo comentario o una nueva nota. O sea, va a ir a buscar la información dependiendo de lo que le esté diciendo. Si le digo comentario, va a ir a buscar todas las celdas que tengan comentario y va a ir a buscar lo que le estoy pidiendo dentro de esas celdas que tienen comentario. Y así lo mismo con la nota. Luego le puedo dar, digamos, que busque exactamente mayúsculas y minúsculas, o sea, que busque exactamente la palabra que yo quiero. Esto se ocupa mucho cuando uno formula, ¿verdad? Que no encuentro el error, pero busquémoslo exactamente como se escribe, ¿verdad? Y ya lo logra encontrar. O que coincida, ¿verdad? Como lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que buscamos la palabra plata, pero si existe una palabra que diga plataforma, plátano, platal, no sé, como es coincidencia, va a marcar o va a seleccionar todas esas partes. Lo más seguro es que ustedes, cuando le dan buscar, les aparezca de esta forma. Como solo queremos buscar, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una búsqueda rápida. Por ejemplo, que yo quisiera buscar la palabra Eric. Y le doy buscar siguiente. Acá ya me identificó que dice el nombre Eric. Le doy siguiente. Siguiente, y ahí se va moviendo, porque ahorita quizás está de manera columnar. Entonces, si yo le doy buscar todo, él me va a dar un resumen. Vean. Me va a dar un resumen en qué hoja se encuentra. Perdón, en qué libro. En qué hoja y en qué celda, vean. Por ejemplo, el nombre Eric. Solo es una persona, pero aparece varias veces. Pero él se encuentra en todas estas celdas. Y si yo le doy clic a la celda, me traslada a la parte de la celda, ¿verdad? Es como que yo buscara plata y hubieran varias palabras que lleven la palabra plata. Esas cuatro letras de esa manera, ¿verdad? Ordenadas de esa manera. Entonces me va a marcar la celda, ¿verdad? Esa es la diferencia entre buscar siguiente y buscar todo. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar cada una de las partes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, probemos. Le damos buscar. Y le voy a agrandar las opciones, vean. Le voy a agrandar las opciones. Vamos a probar ahorita que logre buscar el nombre de una palabra cualquiera a nivel de la hoja y a nivel del libro. Pero para que lo podamos aplicar a nivel del libro, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo Nelson y acá tengo a Nelson. Vean. Voy a agregar por aquí el nombre. Bueno, aquí tengo a Nelson también. Miren, tengo a Nelson Alexander Chávez Díaz. Bien, imaginémonos que yo quiero buscar el nombre Nelson. Lo voy a escribir. Nelson, si ustedes notan, lleva acento, ¿verdad? Lleva acento en la O, si no me equivoco. Entonces, acá lo estoy escribiendo en minúscula, miren. Y acá está escrito en mayúscula. Le voy a decir que busque en la hoja, o sea, que solo busque acá, que busque por fila, o sea, que vaya barriendo de arriba hacia abajo y que lo busque como valor. Entonces, le voy a dar siguiente. Acá me encontró un Nelson. Le voy a dar siguiente, se sigue barriendo así a nivel de arriba hacia abajo y marquemos, la verdad, ahorita está en la celda E174. O sea, aquí voy uno por uno, miren, aquí voy uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Si ustedes van notando, se va barriendo de manera horizontal. Si yo le diera, o sea,
muchas veces lo ocupamos como para ir viendo. Va, espérate, vamos a ver uno por uno. ¿Por qué? Porque si hay varios Nelson, miren acá, digamos, no importa que esté en mayúscula o minúscula, entonces yo quiero ir uno por uno para ir viendo lo que ocurre. Bien, si no, yo le puedo dar con estos parámetros que tengo acá, buscar todo. Y como les decía, lo que me ha hecho es un resumen de todos los posibles lugares o celdas donde aparece el nombre Nelson, independientemente esté escrito con mayúscula o con minúscula. ¿Se ha logrado? ¿Se ha comprendido? Muy bien. Antes que practiquen, vamos ahora a buscar este nombre, pero lo vamos a buscar ahorita en el libro. Sí, lo vamos a buscar en el libro. En vez de ponerle hoja, le voy a poner el libro y le voy a dar de las dos formas, ¿verdad? Primero, bueno, esperemos que... Voy a escribir otro nombre para que se vea un poquito más rápido. Voy a escribir por acá mi nombre, Miguel. Y voy a escribir por acá, Miguel. ¿Sí? Y le voy a decir, si ustedes quieren llamar la función buscar V con la tecla control y la letra B grande o B alta, ustedes lo pueden invocar desde el teclado. Control y la letra B. Acá se los voy a anotar, miren, control más la letra B grande. ¿Sí? Al tener presionado control y la letra B, nos permite invocarlo. ¿Sí? Nos permite invocar la herramienta sin necesidad de estar dándole clic. Entonces, control B, ¿verdad? Acá. Control B. Vamos a hacer la prueba de buscar Miguel, pero ahora que no busque solo en el libro, sino que busque en todas las hojas. O sea, perdón, que busque en el libro, no que busque solo en una hoja. Le voy a dar buscar todo. Y miren, acá lo que ocurre es lo siguiente. Me dice que en el libro, que se llama Buscar y Reemplazar, hay un nombre, Miguel, en la hoja de ejercicio y en la hoja 1. O sea, ahí está haciendo una búsqueda en todo el libro de Excel. Voy a volver a hacer lo mismo y le voy a decir que busque de uno en uno, ¿verdad? Pero le voy a dar clic más abajo, aquí, por acá. Le voy a decir que busque Miguel. Ya me lo encontró acá. Le voy a dar el siguiente. Y ya se pasó a la siguiente hoja, ¿sí? Ya hizo una búsqueda en todo el libro de Excel. Me regreso y ya lo tengo acá. Si yo le pusiera, por ejemplo, le pusiera coincidir mayúsculas y minúsculas, Miguel acá está escrito como nombre propio y acá está escrito todo en minúscula. Veamos si lo encuentra. Vean, no me lo encontró porque no coinciden las palabras en mayúscula y minúscula, a excepción de que yo lo pusiera como un nombre propio. Ahora, sí me lo encontró acá, y sí me lo encontró acá. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando una instrucción exactamente como en teoría lo he digitado y lo quisiera encontrar. O sea, es decir, fíjate que yo me fijé que alguien escribió mal el nombre de una persona y lo escribió de esta forma. Entonces, dale coincidir mayúsculas y minúsculas, escribilo como lo escribió y lo vas a encontrar para después corregir. Esto más o menos es lo mismo. Miren, esto es lo mismo, pero más que todo se aplica cuando es un dato numérico. ¿Se ha comprendido hasta el momento? Bien, practiquen por favor para mientras yo les paso la lista y si pueden mandar algún tipo de evidencia, ¿verdad? No sé, aquí, por ejemplo, pudieran mandar que van a buscar algún nombre, por decirles algo, que buscáramos Santiago. Sí, que buscáramos Santiago. Así todo en minúscula, ¿verdad? Y le dan buscar todo.
y cuando le den buscar todo, pues mandan esta imagen de que esta palabra está, este nombre se encuentra en todas estas celdas, ¿verdad? Mandan la pantalla, la captura de esta imagen como comprobación de que están practicando. Vamos a la lista. Ana Silvia Pérez. Presente, ingeniero. Gracias. Edith Mabel. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Alas. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo. Presente. Gracias. Frida Virginia Cruz. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Castro Girón. Yo lo vi por acá, Gustavo, aquí está. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias, Marvin. José Alfonso Reynosa Criollo. José Alfonso. Ya lo identifiqué. Leslie Vanessa Maya de Rivas. Presente. Gracias. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Presente, ingeniero. Gracias. Marta Guadalupe. Presente. Gracias. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Y Reina Elizabeth. Presente, ingeniero. Gracias, Reinita. Bien, Josué, ¿tienes alguna pregunta? Sí, perdón, ingeniero, me acabo de conectar porque estuve en un inconveniente por ahí. Perfecto, no te preocupes, Josué. Gracias. Muy bien, aquí Anita, como siempre, gracias Anita por ser tan aplicada, nos dio aquí una prueba de lo que está practicando. Continuemos, ¿verdad? Continuemos. Miren, y también acá en Google Sheet, solo un comercial, ¿verdad? Algo adicional. En Google Sheet, la función buscar y reemplazar no funciona con control B, sino que funciona con control G. Miren, y acá le voy a poner, por ejemplo, Fernando. Y vean, me va marcando acá porque no lo escribí bien, pero aquí me va marcando a dónde está. Si yo le pongo solo Fer, me marca las posibles celdas que contengan la palabra Fer, Fernando, y aquí tendría que ser Jennifer, ¿verdad? Al final termina con Fer. Ha encontrado 4, miren. Y con esto me puedo desplazar, con este signo. Acá me puedo desplazar en las celdas. E incluso ha encontrado de conferencia, videoconferencia, la palabra Fer. Eso nada más para que tenga. Mi sueño es dar un curso de, o sea, lograr de diseñar un curso de Excel desde el celular. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces sigamos indagando. Sigamos con la buscar, reemplazar. Y tratemos de encontrar por ejemplo, permítame, quiero ver porque acá tengo unos comentarios, permítame. Quiero ver a dónde están para saber qué palabra buscar. Acá hay unos comentarios, miren. ¿Sí? ¿Logran ver ese comentario? ¿Cómo le aplico el comentario? Le doy clic derecho. Le doy nuevo comentario. No, perdón. Le doy nueva nota.
Y aquí le voy a poner nota 438, por ejemplo. Y los comentarios, pues le voy a dar clic derecho, nuevo comentario. Lo voy a poner pendiente. Validar la hora final. Bien, vamos a hacer unas pruebas. Entonces acá, dependiendo lo que diga, ¿verdad? Si por ejemplo le digo la palabra error o la palabra nota. Tomemos error, nota y hora vamos a tomar. Vamos a hacer una búsqueda. Me voy a regresar hasta el inicio. Dijimos que error, nota y hora. Le voy acá, buscar. Y le digo que busque error en las notas. Que busque por fila y aquí le voy a poner solo en la hoja. Y me encontró que esta celda que tiene esta nota, existe la palabra error. ¿Sí? O sea, no sé si logran, que es, ¿cómo se va clasificando? Celda, solo va a encontrar celdas que tengan dentro de su celda una nota que diga error. ¿Sí? Esa es la clasificación que va a dar. Le voy a dar siguiente. Encontró otra. Y ya no encontraría más. Vamos a buscar ahora la palabra nota. Y pues ya me lo logró identificar. Y la otra era buscar hora, ¿verdad? Ah, ok. Vean. Hora no lo encuentra. Porque recuérdense que ahora está como un comentario. Y acá sí me lo ha encontrado porque hizo un comentario. ¿Se ha logrado ver como la segmentación entre comentario y nota? Y está buscando dentro de los comentarios. ¿Se ha logrado ver? Vamos ahora a buscar dentro de fórmulas. Y vamos a buscar, quiero ver una fórmula representativa, porque todas estas dicen texto. Bien. Por ejemplo, vean, vamos a poner dos prácticas. Por aquí, acá, miren, estas que están acá. Las voy a marcar adrede. Y quiero buscar la palabra DT, ¿sí? DT dentro de la celda, no, dentro de la celda que tenga una fórmula dentro y dentro de esa fórmula exista la palabra DT. Acá lo tengo, miren, DT. Entonces, me voy a ir hasta arriba. Le voy a decir que busque DT. Que lo busque en fórmula. Y lo voy a probar de uno en uno. Buscar siguiente. Permítanme que la palabra DT está marcada en todas partes, permítanme. Le voy a poner otra palabra aquí. Le voy a poner AT. Solo a este rango que está aquí. Para que pueda encontrar la palabra AT. Bien, me voy a clicar acá. Le voy a decir que en vez que busque DT, que busque AT. Y le doy buscar. Vean, acá me encontró esta. Como AT. Sí. Pero tengo una duda. Yo quiero buscar. Aquí que ponga DT.
Quiero buscar dentro de la fórmula, pero quiero demostrarles eso. ¿Cómo hacerlo? Y aquí le voy a cambiar la palabra PM por PMA. Bien, PMA, ¿verdad? PMA acá. Voy a ir aquí arriba y le voy a poner PMA. Vamos a ver si lo encuentra. ¿Por qué? Porque va a buscar en la hoja por filas dentro de una fórmula que diga PMA. Vean, acá me lo encontró. Si ustedes notan, la celda no tiene como dato la palabra PMA. Tiene como dato la palabra DT. ¿Por qué? Porque la fórmula, según la sintaxis que tiene acá, cuando evalúa y encuentra la igualdad, le arroja DT. Pero dentro de la fórmula dice PMA. Entonces ahí es donde la ha encontrado la palabra la palabra PMA. ¿Se ha logrado comprender cómo funciona esta lógica de fórmulas, notas, valores, comentarios? ¿Lo han logrado apreciar? Váyanse a la celda 49. Y de la 49, ustedes le van acá y aquí en la barra de fórmula le agregan la palabra A. Una vez le agregan la palabra A, arrástrenla para que todo este rango de aquí, de la 49 a la 57, contenga este contenido. Y después hacen la búsqueda con estos criterios que tenemos acá. Por favor, hagamos ese ejercicio si quieren practicar. Les voy a dar 2 minutos a quienes estén practicando. Me validan cuando hayan resuelto esta parte. ¿Todo bien? Por acá Kevin mandó una parte. Ya ha logrado encontrar la palabra. Bien. Continuemos. Miren, ahora imaginémonos que ustedes quieren buscar, por decirles algo, que una celda por acá, vamos a ver si me sale. Que una celda por acá la dejaron en color rojo. ¿Sí? Que a toda la ruta 150 la dejaron en color rojo. Entonces veamos si puedo buscar por colores. Aquí lo voy a dejar en blanco. Le voy a dar valores.
y le voy a dar un formato. Me voy a relleno, siempre y cuando sea exactamente el mismo color, porque ustedes sabrán que los colores, al igual que las fechas, tienen un código, ¿verdad? Nosotros miramos un color. Bueno, así como cuando vamos a comprar pintura, nosotros miramos un color, pero las personas que venden la pintura en las ferreterías, ellos tienen un código, y ese código tiene una fórmula para llegar al color que nosotros visualmente representamos. Lo mismo ocurre con Excel. Excel tiene un código. Entonces, si el color que ustedes quieren buscar no es exactamente lo que tienen, hay que tener bien claro qué color podemos ocupar, porque muchas veces ocupamos colores de los que ya están sugeridos acá, pero cuando ocupamos esta paleta, aquí se crean como nuevos colores. Vean, acá se van creando nuevos colores. Por ejemplo, este es este de acá, miren, es como el código del color. Y este es como la fórmula, ¿verdad? 255 de rojo, 37 de verde y 37 de azul. Para un color RGB, ¿verdad? Cálidos o templados. Entonces, este código es el que se crea. Lo que quiero llegar es que hay que tener cuidado con el color que vamos a buscar. Entonces, le doy a aceptar y él va a ir a buscar celdas que estén con este color. Le doy buscar siguiente. Aquí está buscando, miren acá, aquí está buscando, vean. Encontró uno aquí, miren. Otro acá, otro acá. Aquí está buscando todavía, miren, está bien lento, está buscando aquí. Ok, ya cayó en el mismo color. Vamos a ver qué color tengo acá. Voy a marcar unas cuantas de no complicarme la vida. Color de este azul. Y vamos a ver qué ocurre cuando invoque la función buscar. Me voy a formato. Sí. Y este lo invoqué de aquí, ¿verdad? Vean, aquí lo encontró. Aquí lo encontró. Aquí lo encontró. Si le doy buscar todo. Está procesando, miren, está procesando acá. Y acá me da las celdas. Tiene acá, acá. Tiene aquí, acá, acá, acá y acá. ¿Se ha logrado ver cómo buscar celdas? Con colores. Bien, practiquen un momento, por favor. Sigamos. Bueno, con la función buscar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? Me gustaría que por lo menos así me respondan esto, porque vamos a pasar a la parte de reemplazar. ¿Tienen alguna pregunta? Leslie, Mabel, Ana, Josué, Frida. ¿Qué pasa, Leli? ¿Por qué esa carita?
¿Por qué esa carita, Leli? No, todo bien, se me fue. Ah, ok, vale, no me preocupen. Bien, la función reemplazar tiene los mismos formatos que ya aprendimos, solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que si yo le doy reemplazar todo, va a ser los, digamos que si yo quisiera cambiar el nombre Gustavo por Frida, por ejemplo, y le doy reemplazar todos, y va a reemplazar todos los nombres, todas las celdas que contengan Gustavo, y le va a poner el nombre Frida, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos tratando de encontrar. Para que lo vayamos haciendo, si no estamos seguros, lo vayamos haciendo de uno por uno. O sea, encontramos uno, revisamos, le damos reemplazar, le damos reemplazar acá. Ya les voy a mostrar. Le voy a quitar el formato. Tiene los mismos formatos que ya aprendimos. Solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que si yo le doy reemplazar todo, va a ser los, digamos que si yo quisiera cambiar el nombre Gustavo por Frida, por ejemplo, y le doy reemplazar todos, y va a reemplazar todos los nombres, todas las celdas que contengan Gustavo, y le va a poner el nombre Frida, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos tratando de encontrar. Para que lo vayamos haciendo, si no estamos seguros, lo vayamos haciendo de uno por uno. O sea, encontramos uno, revisamos, le damos reemplazar. Le damos reemplazar acá. Ya les voy a mostrar. Le voy a quitar el formato. Y vamos a buscar ahorita la siguiente imagen. Vamos a buscar el nombre Anderson. ¿Sí? Anderson. Al encontrar nombre, vamos a sustituirlo por Fernando, por ejemplo. ¿Sí? Fernando. Entonces, ahorita voy a aplicar nada más buscar. No le voy a aplicar reemplazar, sino que solamente buscar. Le doy buscar, me encuentra, podría, digamos, como validar. Le digo que sí, está bien, le doy reemplazar y ya cambió, lograron ver acá, Fernando por Anderson por Fernando. Le voy a dar buscar todo. Sí, y en buscar todo, me da la opción de poder cambiar todo de una sola vez. Sí, de poder cambiar todo de una sola vez. Entonces, va a cambiar el nombre en cada una de estas celdas. Le voy a dar reemplazar todos. Miren, aquí me dice cuántos cambios ha hecho. 63 reemplazos. Y ahora todo el nombre que decía Anderson se ha convertido en Fernando Vladimir. Y aquí los puedo ir buscando, ¿verdad? Bueno, ahorita no voy a encontrar nada porque ya la condición se perdió, ¿verdad? Pero ha logrado cambiar Fernando Vladimir por Andrés. ¿Lo lograron ver? Y quizás lo que faltaría es, por ejemplo, voy a colorear de un color más. Vean, voy a colorear amarillo con negro para que sea más fácil la búsqueda, ¿verdad? Y le voy a decir, voy a borrar las palabras, ¿verdad? Y voy a borrar el nombre y me voy a ir al formato establecido. Le voy a decir
que elija el formato. Bueno, lo puedo hacer de dos formas, pero lo voy a hacer con el otro, permítanme. Le voy a decir que elija el formato, que todo lo que encuentre en amarillo, con fuente negra, lo transforme a fuente blanca y relleno negro. Aceptar. Todo lo que encuentre con este formato en amarillo, con negro, lo transforme a negro con blanco. Pero como el encabezado tiene negrita, vamos a probar así, después vamos a ver qué ocurre. Le doy buscar siguiente, ha encontrado este dato, digamos, no lo quiero cambiar. Tampoco. Por eso voy uno por uno. Y acá ya me encontró uno que sí quiero cambiar. Miren, que sí quiero cambiar. Entonces, yo lo podría cambiar ahorita acá y se va a transformar a negro. Pero quiero hacer una prueba. Le voy a poner aquí donde dice formato que lo busque negrita. A ver si permite encontrar. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos actualmente? La diferencia es que va a buscar celdas de color amarillo con fuente negra y negrita. O sea, yo esperaría que si hay una celda color amarilla con letra negra, pero o fuente negra, pero no tiene negrita, no me la seleccione. Entonces le vamos a dar buscar siguiente. Aquí me va a correr todo esto, porque esta sí cumple lo que ando buscando. O sea, cumple negrita, amarillo y fuente negra. Vamos a ver si las celdas que encontré ahí abajo me las encuentro. Vean, ya no pasa. O sea, ya no se pasa de ahí. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos una restricción que sea negrita, fuente negra y relleno amarillo. Como no le había puesto la negrita, por eso se fue hasta ahí abajo, ¿sí? A buscar ahí abajo. Entonces, como ya estoy claro, ¿verdad? Ya estamos claros aquí que este encabezado cumple con lo que yo quiero encontrar, o sea, solo va a trabajar de aquí para allá, le doy reemplazar todo. Y ya hice un cambio total de esta información. ¿Lo lograron ver? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Y por último, ya para terminar, veamos la función ir. Aquí le puedo poner, por ejemplo, C23. Y ya me lleva a la celda, miren, C23. Aquí tengo que tener una buena referencia geográfica referencia de ubicación, donde están las celdas, ¿verdad? F125, ya me, como que comienza a navegar, pero ya con instrucciones. No con el mouse, sino que con instrucciones de celdas. Y si le doy ir a, por ejemplo, aquí le voy a decir que me lleve a donde hayan celdas con notas. Ya me llevo acá, miren, y me lo sombrea. Le voy a decir que me lleve a donde hayan celdas con fórmulas, número, texto, valores lógicos, errores, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que me lo sombrea. Permítanme acá. Vamos a ir especial. Y acá me sombrió. Todas estas que están acá tienen fórmula. Veamos. Tiene una fórmula sencilla que resta. Tiene una fórmula función sí. Y tiene la fórmula función texto que ya la aprendí. Luego me puedo ir a celdas en blanco, por ejemplo. Y me marca todas las que están en blanco, ¿verdad? Todo el libro, lo que está en blanco. Luego, ¿qué más podemos poner? Por ejemplo, celdas con validación de datos. ¿Se recuerdan la función datos?
y esta validación de datos, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos alguna celda de este tipo. O sea, que hay una celda donde esté aplicado validación de datos. Acá. Aquí le digo todos y me ha encontrado este rango que tiene validación de datos. Explorémoslo un poco y veamos qué es lo que tiene acá. Me voy a datos, validación de datos, y aquí tiene que está bloqueada. Vean, esta tiene la función de bloqueo. Y ya para terminar, me iría a celdas con formatos condicionales. ¿Se acuerdan allá donde creamos este tipo de formatos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces me voy a ir aquí y le digo especial A con formatos condicionales. Y me dice que toda esta celda de aquí, toda esa columna, tiene formatos condicionales. Comprobémoslo. Le doy acá. Le doy a administrar reglas y acá está el formato que le hemos colocado. Esto me sirve para cuando estamos recibiendo tablas que nosotros no hemos creado. Y como yo siempre les he dicho, ¿verdad? Cuando reciban una tabla que no ha sido creada por ustedes, traten de indagar de tal forma de que sepan a dónde hay fórmulas, a dónde hay validación de datos, formatos condicionales, de qué se trata la tabla para antes de comenzar la mano. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha logrado comprender? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Hemos consumido una hora más y esperemos que nos quedan. ¿Cuántas clases? Tres, ¿verdad? Tres clases y ya estaríamos finalizando el curso. Avancen con la plataforma. Quienes no hayan avanzado, pasen una feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karim. Buenas noches. Y vamos a buscar ahorita.